La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 36 minutos, 8:36. Gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo 36. Gracias por seguir con nosotros. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde este Centro de Innovación y Tecnología Creativa Bloque, en el que el gobierno municipal de Luis Nava Guerrero ha puesto especial interés para sentar las bases de lo que va a ser el Querétaro del futuro inmediato, de los próximos años. Estoy viendo que va llegando un camión, por ejemplo, del transporte escolar. Me imagino que vienen con niñas, niños, que van a conocer, obviamente, lo que tiene que ver con los alcances de este centro, que será, por cierto, para que usted se dé una idea, pues es un centro importante de atracción de inversiones para la industria digital, una visión también que el alcalde Luis Nava ha pues desarrollado para que se cree, junto con el apoyo, él lo decía ayer, de los regidores, de todo su gabinete, de incluso de la sociedad queretana, para crear este ecosistema único en su tipo y que convertirá a la ciudad de Querétaro en el nuevo polo de innovación en nuestro país. Está en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, mi querido Dante Aguilar Calvo. Él es el coordinador de comunicación social del gobierno municipal de Querétaro. Dante, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, mi querido Aurelio, muchas gracias por el espacio y sí, estamos muy contentos de pues haberles presentado ya estas instalaciones de El Bloque, un compromiso que hizo el alcalde Luis Nava hace 3 años y que hoy ya es una realidad y que hoy ya vemos como el arranque de este centro, de este hub de la industria digital, que va a ser el más importante de Latinoamérica. Y nada, sí, más un dato que quiero... Por favor, con lo por que quiero favor, empezar, Dante. Este bloque, este hub, tendrá, o tiene ya, y la puedes ver aquí arriba de nosotros, la pantalla Naked Eye, o 3D, como yo la digo, que es la más grande de Latinoamérica. Que la veíamos ayer, verdaderamente espectacular. Así es, y ahí se están produciendo y se están haciendo videos que se pueden ver en China, que se pueden ver en Las Vegas, que se pueden ver en Nueva York y también aquí en Querétaro. Entonces, ese es un elemento muy, 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 muy claro de lo que implica esta industria digital, que hoy está a nivel mundial generando millones de dólares de ingresos, y lo que queremos es que la gente en Querétaro se pueda capacitar, pueda emprender, pueda participar en esta industria, que insisto, le va a beneficiar en el bolsillo a la gente. Claro, ¿no? Sí, claro que hemos conocido, por lo menos en esta evolución de Querétaro, lo que era la industria, por lo menos la industria automotriz, luego la industria aeronáutica. Hace rato me decía Felifer Macías, cuando el aeropuerto, ahora internacional, intercontinental de Querétaro, ¿para qué requerimos un aeropuerto si todavía Querétaro pues tiene algunas consideraciones muy limitadas? Hoy es esta posibilidad de entrarle a esta otra industria que también genera muchos dólares, mucho dinero en una economía que obviamente también hay que cuidar, hay que impulsar y hay que proteger desde Querétaro, mi querido Y justamente, a mí me gustaría aterrizarlo a la parte más humana. Tú y yo tenemos hijos y hay mucha gente que nos está escuchando, tiene hijos y le gusta jugar videojuegos. Bueno, pues queremos no solamente que los hijos se entretengan, sino que puedan capacitarse para que puedan crear videojuegos, para que puedan ser parte de esta industria y que entonces no solamente sean consumidores, sino claro, también sean desarrolladores de videojuegos. Claro, claro. Sean desarrolladores de plataformas que hoy son una realidad. Todos usamos el teléfono celular y ahí hay plataformas o aplicaciones que hay alguien que las desarrolla. Bueno, pues queremos que aquí en Querétaro se desarrollen. Y eso ahora, es lo que en esta segunda parte, en esta segunda etapa, mira, estamos platicando con Dante Aguilar, pero estoy viendo que van llegando jóvenes que vienen de universidades, que vienen de centros también a conocer lo que va a ser este espacio, este lugar. Mira, ahí además mirando lo que tiene que ver con el Querétaro de los próximos años y que me parece, como bien lo decía Luis Nava, que fue una propuesta que hizo desde el principio de esta segunda administración, que ha pues defendido con uñas y dientes para que esto se pueda lograr, que también el apoyo del gobernador ha sido también importante para que esto se pueda cristalizar, pero era cumplir pues con esto que había hecho desde el principio, mi querido Dante. Ese fue el objetivo del alcalde Luis Nava, cumplir y cumplirles con ese compromiso para los jóvenes que aquí están llegando, que ya los vemos caminando, ya tiene esto una forma realmente para las personas a los que esto va dirigido, y es cumplirles, y por eso el alcalde también ayer lo decía, por eso me quedé a cerrar mi administración, porque quería cumplirle a la gente, claro, y porque además creemos que hay la posibilidad de que esto detone para muchas generaciones una nueva forma de trabajo, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver a Querétaro, pero además de, insisto, de tener empleos bien pagados, de tener empresas en las que puedas invertir y que puedan llegar a Querétaro, como ayer se anunció ya una empresa china que hace pantallas, sí, que ya anunció que se viene al bloque. Cisco, que está en San Francisco, también dará capacitaciones en bloque. La UNAM va a dar también capacitaciones en bloque y todo esto es gratis.
Gratis para los jóvenes. Sí, que por cierto, decía ayer también el alcalde Rodrigo Ruiz Ballesteros, que también ha impulsado justamente este proyecto como a propósito justamente de esta responsabilidad en los centros de innovación y de tecnologías del municipio de Querétaro. Ya se acabaron esos espacios, esos lugares, ya hay lista de espera. Espérame, mi querido Dante, ya estamos como en el concierto de Lucero y Mijares. Bueno, pues fíjate que eso es algo bien importante, porque justamente hay la necesidad y hay la demanda de quienes quieren participar en esta industria, capacitarse en esta industria. Se había abierto la convocatoria hace 4 días. Estábamos previendo 500 lugares y ya hay 700 peticiones para poder participar en esto. ¿Y qué les van a enseñar? Desde ciberseguridad, inteligencia artificial, hasta cosas un poco más complejas como puede ser el blockchain. No sé si podemos voltear esa cámara o ver para que están llegando acá los jóvenes de diferentes universidades, justamente para apreciar, ¿no?, los alcances de lo que será este nuevo edificio, que está en una zona complicada donde parecía que ya no había nada más, en ese futuro no se podía hacer nada, porque era un cerro, mi querido Dan. Estamos y que creando. Hoy resurge como una posibilidad importante para estas nuevas generaciones que estamos viendo. Así es, y estamos abriendo camino, estamos abriendo una visión de futuro del Querétaro, y esto lo digo no solamente literal, o sea, no es metafórico, es literal, ¿no? Estamos abriendo camino para que aquí los jóvenes tengan más posibilidades de desarrollarse, para que tengan un mejor futuro, y esa es la visión que ha puesto el alcalde. Te tengo que preguntar, tú y yo somos colegas, conocemos esta parte también de la comunicación, hay gente que me ha dicho a mí, pero ¿cómo si nos faltan servicios? ¿Cómo si nos falta esto? Oiga, todavía tenemos muchos baches en las calles, oiga, servicios en los mercados, hay muchas necesidades, sin duda alguna. ¿Para qué pensar en un edificio con esas características, con estas posibilidades? ¿Esto realmente era lo que necesitaba Querétaro, Dante Aguilar? Mira, te voy a contestar como una frase que utiliza el alcalde Luis Nava. Trabajamos en 3 pistas, trabajamos en atender los rezagos del pasado, trabajamos en las necesidades del presente, que por supuesto hay que atender a los baches, que hay que atender los servicios públicos, y ahí está el equipo haciéndolo también. Hay que atender las colonias con mi Querétaro lindo, como lo estamos haciendo, y por supuesto también pensar en el futuro, y yo también incluso diría, ¿qué administración municipal se pueda dedicar a hacer eso? ¿Y cómo le pones la primera piedra a una visión de futuro? Pues justamente apostándole esto, pero también atendiendo el rezago, también atendiendo las necesidades de seguridad, que lo hacemos contigo, prevenimos, atendiendo a las mujeres con programas como Con Ellas o como la Universidad de las Mujeres, atendiendo a los jóvenes con becas, con el transporte escolar, atendiendo las colonias, reitero, con mi Querétaro lindo, limpiando, haciendo limpia de graffiti. Sí, sí, sí. No es una cosa o la públicos, otra. No, aquí estamos toda. Haciendo de todo y para todas y para todos, así que esa es la visión, trabajar en esas 3 pistas, el rezago, el presente y el futuro. Nos queda 1 minuto, mi querido Dante Aguilar Calvo, coordinador de comunicación social del gobierno municipal de Querétaro. 2 preguntas, nada más, que nos digas bloque, la gente que nos está escuchando dice, bloque, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Dónde puedo tener más información? Incluso yo me quedé todavía platicando con algunos jóvenes el día de ayer, oye, yo también quiero más cursos, se va a abrir, va a haber posibilidades, ¿qué les podemos decir a propósito de estos temas? Quiero comentarles que no solamente estamos haciendo estos convenios con la UNAM y con Cisco, hoy te lo doy como primicia, también se hará un convenio con la UAC. Ah, qué bueno. Entonces, hay más que vamos a seguir comunicando a través de ustedes, que nos ayuden a comunicar de lo que se va a hacer en bloque. ¿Qué es el bloque? Es un centro donde va a haber entretenimiento, un centro donde va a haber educación, capacitación, un centro para que los emprendedores se puedan instalar también aquí, y un centro donde van a venir empresas del sector tecnológico para detonar más empleos. Eso será el bloque. Bueno, sé que tiene más compromisos que atender, mi querido Dante Aguilar, que le quedo, debo decir nada más finalmente que me pareció importante, todo el agua se va a reciclar, se va a reutilizar. Estas celdas fotovoltaicas con lo que se genera la energía eléctrica, porque alguien me dice, ¡oh, mucha luz! ¿De cuánto va a llegar el recibo? No, ya te tienes que ir, pero es autosustentable, pues, mi querido. Es autosustentable, Dante, y es un edificio que tiene una visión arquitectónica también, que sea autosustentable, y bueno, paneles solares que están impresionantes, las pantallas que desde afuera se podrán ver, y las de adentro también, que en un momentito más ya los podremos encender. Hay mucho que conocer de bloque, y bloque va a ser una experiencia para mucha gente positiva. Bueno, somos el barrio, el documental que se estará presentando el sábado, ¿verdad? En el Jardín Guerrero. Así es, a las 6 de la tarde, y seguimos trabajando y llevando el documental a las colonias, llevando el documental a las universidades. Qué bueno. Y evidentemente para que más gente lo pueda disfrutar, pueda conocer la historia de Chema, de DMH, de La Macho y de Pelusín, que son los jóvenes del barrio. 8:46 de la mañana, gracias, mi querido Dante Aguilar, como gracias, siempre. Gracias, Aurelio Peña. Sé que tienes cosas que atender, así que gracias, como siempre. Gracias por el espacio. Al contrario, muy amable, gracias. 8 de la mañana.